Durante el fin de semana se presentaron dos accidentes de tránsito causados por motocicletas. El Instituto de Tránsito y Transporte iniciará una campaña para que se utilicen los elementos de protección. Dos graves accidentes de tránsito se presentaron durante el fin de semana en algunas carreteras del municipio de Arauca. ¿La imprudencia de los conductores de motocicletas fueron las causas de los accidentes? Sí, muy buenos días. El día durante el fin de semana. Eh, hubo el reporte por parte de la Policía de Tránsito y Transporte, eh, la de Carreteras. Se presentaron dos accidentes de tránsito. Uno el día, mar el, perdón, el día sábado de los concejales que venían después de haber desarrollado el plan de desarrollo en la vereda Bogotá. Eh, son accidentes que se vienen presentando eh, que un vehículo con, con vehículo de, mot de motocicleta, eh, el accidente se presenta sobre la vía. Eh, Hubo un, un vehículo tipo moto que se atraviesa en el vehículo, se da el volantazo y él pierde el control del conductor y se sale la vía. Eh, reportan la llegada de los cinco miembros del Consejo al Hospital San Vicente de Arauca, se reporta sin ninguna novedad. El otro accidente que se reporta es el accidente de otro vehículo como una motocicleta también en la vía Arauca-Corocoro también por, por imprudencia del, del... Según el director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, Wilber Pérez, los dos accidentes fueron provocados por conductores de motocicletas. Sí. Eh, haciendo el análisis de los accidentes, eh, es de gran preocupación que siempre está involucrado un motociclista. Queremos y vamos a, desde, la, desde el Instituto de Tránsito y Transporte, a generar unas campañas en la parte del casco, lo que es la parte del casco rural para que eh, encabezada y dirigida especialmente a los motociclistas para que esta clase de accidentalidad que eso nos ha venido presentando en el departamento de Arauca, que es preocupante, empiecen a disminuir. El funcionario les envió un mensaje para todas las personas que conducen motocicletas para que utilicen todos los elementos de protección. Bueno, el mensaje de parte del Instituto de Tránsito y Transporte y el mensaje para toda la comunidad y aquellos que manejan el vehículo tipo motocicleta es la precaución, el uso de su casco, el uso de su chaleco. Eh, la parte luminaria la parte luminaria de las motocicletas podemos encontrar que en horas de la noche eh, encontramos motocicletas que no tienen no poseen luces en la parte de atrás eh, motocicletas sin luces en la parte delantera también y esto es lo que nos ha generado la parte de accidentalidad queremos desde el instituto invitar a todas las personas que utilizamos moto por favor que tengamos la mayor precaución en los próximos días iniciarán las campañas preventivas por parte del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca.